Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Seriéfila, yo soy Ale Castro para los que no me conocen. Y hoy les traigo una serie de Apple TV Plus que se llama Silo, así es que si quieren saber todo acerca de esta producción no se vayan y sin más preámbulos los dejo con la reseña. Silo es una serie de televisión distópica de thriller y drama. Está basada en la serie de novelas crónicas de Silo del autor norteamericano Hugh Howey. Tiene una temporada de 10 episodios de 45 minutos de duración cada uno aproximadamente y la podemos ver por Apple TV Plus. Sinopsis. En un futuro ruinoso y tóxico existe una comunidad en un gigantesco silo subterráneo que alcanza cientos de pisos de profundidad. Allí, las personas viven en una sociedad llena de normas que creen que están destinadas a protegerlas. En el elenco principal tenemos a Rebecca Ferguson como Juliette Nichols, a Rashida Jones como Alison Becker, a David Oyelowo como Holston Becker, a Tim Robbins como Bernard Holland, a Common como Robert Sims, a Harriet Walter como Martha Walker, a Geraldine James como la alcalde Ruth Jans y a Will Patton como Marnes. Recepción. En Rotten Tomatoes tiene 87% de la crítica y 89% de la audiencia, y en Metacritic 75% de la crítica y 7.1% de la audiencia. Y bueno, pues arranquemos con esta opinión y vámonos con el reparto. Y el primer puntito es bueno. Son muy buenas actuaciones, es creo yo un gran atractivo de esta serie, ya que vemos estrellas grandes como Tim Robbins de toda la vida. No encuentro a alguien que me robe el aliento, sí lo tengo que decir, no encuentro a alguien a quien darle una mención honorífica, pero tampoco hay alguien que me deje insatisfecha, al contrario, créanme que están a un puntitito de tener varios mención honorífica, pero todavía no. Yo creo que en la segunda temporada podemos encontrar mucho mejores actuaciones de este super casting. El segundo puntito de reparto también es bueno, los personajes están muy bien construidos. Si encontramos personajes clichés, la verdad es que no les voy a mentir, al igual que en la historia también hay muchos clichés, ahorita llego a este punto, pero son personajes que te caen bien, son personajes que gustan, que te llaman la atención, que te importan sus vidas, te importan sus historias, son actores definitivamente con mucho carisma que crean mucha empatía, al igual que los personajes, también sientes empatía con los personajes, así es que es una fórmula que funciona. Y vámonos con la historia y tengo un puntito que es bueno, malo y bueno. Les voy a explicar por qué. El inicio es realmente bueno, es muy interesante y el final también es espectacular. Pero ¿dónde está el puntito malo que va en medio de estos dos buenos? Pues es que la parte de en medio es tediosa. No aburrida porque no pierdes el interés, pero como que dan vueltas y vueltas en el mismo asunto sin avanzar mucho. Entonces creo que pudieron haber cortado, yo creo que por lo menos unos dos episodios. El siguiente puntito de la historia es bueno. Aunque no es un argumento tan original, la historia está bastante bien planteada. Tiene tensión todo el tiempo, hay muchos secretos, muchas mentiras, muchas cosas por descubrir, asesinatos, persecuciones, incógnitas, etc. Entonces no dejas de estar interesado todo el tiempo y obviamente quieres saber qué es lo que va a pasar. Y el siguiente puntito de la historia también es bueno. No se explota mucho este tema, pero al igual que en esta realidad en la que vivimos, pues se siguen dividiendo a la gente en varias clases. Es el tema que les digo que no se explota mucho. Clases que se caracterizan por sus funciones, que además están todos representados por una dirección supuestamente democrática, pero muy agresiva. A mí este tema me gusta, es uno de esos temas que nos dejan pensando cómo, a pesar de que o se acaba la humanidad o hay un apocalipsis, seguimos haciendo diferencias y dividiendo a la gente en clases. Es un tema que nos deja reflexionando, puntito bueno. Y el último puntito de la historia es malo. Aquí viene lo de los clichés que les comentaba, que también hay muchos personajes clichés. Bueno, pues aquí hay muchos clichés típicos del género. No quiero spoilear, pero si saben del tema, pues para ustedes no va a ser spoiler. Pero es el típico que salen líderes corruptos, mentirosos que controlan y manipulan la información, que también manipulan los recursos, las clases bajas que se rebelan, el protagonista es la única esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que vemos en personajes, también vemos varios clichés en la historia. Y vámonos con producción y solo tengo un puntito y es bueno, buenísimo. El diseño de producción es de lo mejor que van a ver.
Todo el silo está creado espectacularmente con increíbles efectos visuales. Todo el interior del silo, la vestimenta, la tecnología, los enseres, todo lo que estamos viendo, lo que nos presenta esta serie como ambientación, como escenarios, es espectacular. En conclusión, no es la mejor serie, pero sí es muy entretenida. En su mayoría está bien hecha, con un muy buen reparto y calidad visual. Tiene una historia muy interesante y con un final que nos deja con ganas de ver la temporada 2. Entonces, ¿la ves o no la ves? ¿Te gusta la ciencia ficción? Es una buena opción. Y si te gustan las distopías como a mí, es una excelente opción. Y yo a Silo le voy a dar un 8.5, por lo que para mí es palomera, pero de las buenas. Y bueno, seriéfilos, eso es todo. Llegamos al final de este programa. Si tú ya viste esta serie, coméntame qué te pareció. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.